Bueno, hola, ¿cómo va? ¿Cómo están? Vamos a Oli. empezar Hola. la sesión número 10, Hugo. si no me equivoco, ¿no? Sí, 10. Número 10, llegaron. Sí. ¿Cómo están, chicos? Bien, para sufrir. Perfecto. ¿Se nos escucha bien allá? Esperamos la respuesta del chat, mientras tanto seguimos esperando. La semana pasada no tuvimos sesión porque Nutria tuvo un problemita de festejar demasiado el aniversario, podemos decir. Me dio rabia. Así que vamos a preguntar de vuelta. Bien. Estoy esperando la confirmación del chat a ver si se nos escucha y esas cosas. A ver si se escucha bien. A ver si se escucha la música, si lo escucha ustedes. Pero bueno, lo único que nos dio esto es más tiempo para prepararnos para esta sesión en particular y lo que puede llegar a pasar. Chicos, ustedes, ¿algo que quieran decir antes de pasar a los anuncios y todas las cuestiones? Venimos a sufrir. Vayamos a ello. Hugo. Muy importante. Muy, muy importante. Dicen que la música se escucha un poquito bajita. Ahí la vamos a estar subiendo, mejor dicho. Como dice Batch, éxito, chicos. Voy a pasar primero a los anuncios del día de la fecha, que los tengo por acá. Exacto. Bien. Este sábado a partir de las 17, este sábado 17 a partir de las 14 vamos a estar armando y pintando en vivo todas las cositas que tenemos que nos mandó la gente de WJE del Astro, nuestro sponsor. Vamos a estar dejando el link en el chat. A ver si lo pueden mandar. Gracias. Y espero que nos acompañen para ver todas estas cositas que podemos agregar a nuestra mesa de rol. Vamos a hacer el primer stream de este tipo de manualidades. Así que si quieren y pueden, acompáñennos a ver cómo nos escrachamos mientras hacemos esto. El domingo 18 vamos a andar por el evento Encuentro Nacional de Juegos de Mesa que se celebra en Rosario. Vamos a estar pasando a saludar y chusmear qué cositas pueden encontrarse por ahí. Así que si están por la zona, y esperamos verlos y que vayan a jugar rolito con la gente de este copado grupo que organiza el evento. Y como embajadores, como ya saben, somos embajadores de DAIRE Latinoamérica. Los invitamos a pasarse por el grupo de Facebook que también vamos a estar agregando al chat, donde van a poder encontrar todas novedades, hacer preguntas de mecánica, compartir memes y todas las cosas que refiere a D&D en sí. Sin más, no tengo nada más, ningún otro anuncio que hacer. Vamos a pasar hablar de lo que pasó la sesión pasada. Pero primero, chicos, ¿quedaron bien de la sesión pasada? Sí, define bien. Tomado de por vida, pero bien. Físicamente bien. Sí, bien. Es la mejor definición. Bárbaro. Bien. ¿Quién hace el resumen? Creo que me toca a mí. Toca el resumen de la sesión número 9. ¿Te escucho? Ahí te acordás de Juan. No, no sé qué está pasando. Tengo que pasar por un pasillo. Llegué a una habitación. Había cosas. No sé si discutiendo, riendo o peleando. No me importó. La vi de nuevo. Corrí. Y el libro en el altar.
Y lo agarré. Me duele mucho la cabeza. Recuerdo... ¿Golpe? Alguien me estaba intentando golpear, pero... Protegerme. Él vino a protegerme. Eso, vino a protegerme. Lo arrojó. Ya no estaba vivo. Próxima vez que lo vi. No di más y... caí inconsciente. Cuando estaba inconsciente, mi padre me estaba reprendiendo. Me golpeó, pero él vino de... darme. Pero no estaba solo. Sé que tengo que llegar. Tengo que encontrarme con ella de nuevo. Rostro. Verla. Tengo que ir y verla frente a frente. Tengo que seguir. Desperté y... vi el cadáver. Vi como todo estaba mal. No tenía que estar así. Fui... no me acuerdo cómo fui con el capitán y con otro médico. Fui con ellos y escuchamos ruidos. Nos escondimos en la cocina. Ya no recuerdo mucho más. Ya no recuerdo. Mi cabeza me está matando. Eso es todo. Bien, eso es cómo lo vivió nuestro querido Juan José, que tal vez está escribiendo su bitácora dentro de la cocina ahogándose con este humo. Seguramente. Chicos, si ustedes tienen algo más que agregar, algo que le haya pasado a sus personajes. Por la piba. ¿La sesión pasada por cuando intenté agarrar escobazos con Frank? Sí. Sí. Bueno, eso creo que se describe solo. Bien. Sabri, ¿algo que tengas que agregar? Odio al bicho que te sigue, Juan. ¿Por qué? Porque me ha golpeado. ¿Pues tú te lo buscaste? Pobrecito. ¿A qué eres bueno? Sí, sí, ya. Miedo. Estamos hasta enloqueciendo en la vida real. Cosas que pasan. Bien. A Adri le encanta eso, de ponernos weas invisibles. Mira, yo todavía sigo hablando con el conejo y los otros weas insistían que el conejo no era real. Pero en serio, te juro, el conejo es real, ¿cierto, conejo? Bien. Vamos a volver a la sesión que estamos acá. Dejemos conejos y espíritus del pasado en el pasado. Vamos a enfocarnos en lo que va a pasar ahora. Como dijeron los chicos, la sesión pasada fue un poco turbulenta. Y sobre el final, esa turbulencia vino de parte de algo que los chocó. Una agente bajó y los impactó. Esta agente llegó con armas interesantes, grandes. Y ellos ahora están encerrados en... vamos a decir, la cocina, la humeante cocina de este barco. Pero mientras tanto les quiero contar algo que pasa un poco más lejos. En la isla de Georgia. En la isla de Georgia del Sur. Esto puede ser que sea un poco en el futuro, un poco en el pasado. No lo puedo definir. Pero hay una persona sentada. Tiene sus ojos clavados en el horizonte. Y al parecer lleva un buen tiempo esperando ahí. Estira la cabeza y ve como un barco se acerca por el muelle.
Y a los 15 minutos, cuando el barco ya se frena y todo, bajan dos hombres. Uno de ellos se le acerca. ¿Usted es Gabriel Rivera? Pregunta este hombre, que tiene un bigote bastante espeso de color marrón. Gabriel, sin mucho que decir, asiente encogiéndose un poco de hombros. Recordemos que Gabriel era enorme. El hombre continúa. Su hermano es el capitán del Susurro de Septiembre. Lo mira y otro hombre, el otro hombre, le dice, ¿no es cierto? Este hombre tiene un sombrero y se lo saca por un segundo y deja ver que tiene toda la cabeza calva, que parece recientemente afeitada. Gabriel asiente. ¿Por qué pregunta? Es que acabamos de encontrar el barco. Gabriel se le va. ¡Qué bueno! Llevo acá esperándolo a que vengan a buscarme bastante. Se levanta. Se inclina hacia adelante, le estira la mano como para estrechársela. Y continúa. Supongo que Rubén se debe haber olvidado de venir y volvió al continente. Los dos hombres se miran. Y luego, el hombre calvo. Venga con nosotros, por favor. Mi compañero llevará su equipaje. Gabriel se frena por un segundo. ¿Cómo? Pero este hombre lo empieza como a poniéndole la mano en la cintura, lo empieza a llevar hacia adelante. El otro hombre agarra sus cosas y nota que Gabriel se estaba olvidando un sombrero. Un sombrero que ustedes vieron, un sombrero tipo bombín. El hombre lo agarra y se lo pone en su cabeza. Y ahora lo lleva encima. Empieza a caminar. Y Gabriel se da vuelta. Y en ese momento se asusta. Porque el reflejo del sol hace que el hombre se convierta en una sombra. Una sombra que le trajo recuerdos de hace algún tiempo. Y a través de la pequeña ventanita que les deja ver la cocina, ustedes también están viendo sombras. La cocina de este... La ventana de esta cocina es la típica ventana circular que hacia el otro lado se ve bastante bien, pero hacia adentro como que no tanto. La habitación está bastante humeante. Tiene bastante humo. Así que vamos a arrancar diciéndome que me hagan todos una tirada de voluntad. Ocho. Para Juan. Todos, me refiero a todos. Voluntad de hierro. 9 para Francis y 14 para Benjamín. Como de costumbre. Frank, he convertido mi voluntad en algo inquebrantable. Como de costumbre, cuando las papas queman, y no me refiero al humo, ustedes responden bastante bien. No como en un accidente hace tiempo, pero eso fue porque tiraron destreza. El humo es fuerte en esta habitación. Todavía la chimenea no ha podido llevárselo entero. Pero ustedes contienen la respiración. Y tal vez incluso se van poniendo las manos uno al otro, a sí mismos, a Camille. Y en esta habitación se dan cuenta cómo dentro de la cocina están 6 personas en total. 5 de ellas conscientes y bastantes están heridas. Tenemos a... Tenemos obviamente a Francisco, tenemos a Juan y tenemos a Benjamín. Pero acompañándonos también están nuestro capitán. También está Camille, la ayudante del cocinero. Y María, la cual está desmayada.
pero por lo menos pareciera que viva, gracias a todo el esfuerzo que hizo nuestro querido médico. Chicos, primero que nada, ¿ustedes qué van a querer hacer ahí adentro? Guardar silencio y esperar que se vayan. Eso mismo, yo eso es lo que me enseñó mi mamá. Me quedo escondido en una esquina, triángulo de la vida, porque si hay terremoto no me cae nada encima. Y hasta que pare. Yo me voy a alejar de la puerta, aún arrastrándome, abrazando el libro. Para poder sentarme un poco más cómodo. Perfecto, entonces vos no vas a poder ser capaz de prestar atención a lo que se escucha afuera. Te vas a sentar, al agacharte quedás un poco más alejado del humo, lo cual es beneficioso, dentro de todo, ténganlo en cuenta por si alguna vez quedan encerrados en un incendio. Ojalá no, pero agáchense. Francisco y Benjamín, ustedes van a querer escuchar. Yo estoy callado y tratando Depende. De escuchar a ver si se van. Así que... Depende, si lo que estoy escuchando es muy feo, ni siquiera quiero escuchar. Perfecto. Para escuchar si es feo, o darte cuenta, mejor dicho, si es feo, tenés que estar escuchando. Sí, por eso, empiezo escuchando, pero si está muy feo, me quedo ahí en mi triángulo de la vida hecha bolita. Bárbaro. Se veía dos terremotos así. Entonces vamos a arrancar solamente con Francisco. Francisco, vas a hacer una tirada de violencia, vamos a decir, porque estás tratando de tener control sobre el accionar de otras personas. Ok, violencia. 11. Muy bien. Por las dudas, gente, esta tripulación ya puede empezar a recibir supervivencias en caso de que las vayan a necesitar. Con un 11 ves cómo Benjamín acerca así un poco el oído, pero con miedo, y se acerca un poco, se echa para atrás, se acerca... Francisco, vos en cambio te acercás. Tenemos un problema grande. Un problema de idiomas. Oh, fuck. La gente está hablando francés. Del otro lado, la gente está hablando. ¿Puedo tirar a ver si en mis muchos estudios estudié weas escritas por franceses y tuve que aprender francés? Vamos a decir que sí. Vamos a dejarte un ingenio. Le voy a aumentar la dificultad, lo cual va a convertir en que necesitas un 10 como mínimo. Fácil. Para ver si esto... Ya, ya le tengo que subir. Espérate. Cuando si Rotón te quiere cargar la hoja, obvio. No tiene pinta de que quiera. Vamos. Ah, ya, ahí está. Ingenio. Vamos, yo sé que tú puedes. Tonti, no me traiciones. ¡No! Y te traicionó. Ese más 3 que tenés al ingenio en este caso no va a funcionar porque sacar un 1 condena un poco la tirada. No, obviamente no leíste cosas en francés, leíste tal vez algún artículo en austríaco, por lo tanto el idioma te suena. Tal vez leíste algo en japonés incluso, que lo aprendiste así muy por encima, pero no. No francés. Y parece que lo que estás escuchando hablar, Francisco, son a estos... ¿Cómo quieren llamarlos? Personas que abordan un barco con armas bastante grandes. ¿Cómo lo llamarían? ¿Marinero Brian? ¿Piratas? Hay muchos posibles nombres. Piratas es uno de ellos, pero... Vamos a llamarlo... Franceses. A los franceses, sí. Vamos a llamarlo franceses sin de ninguna forma despectivo, nada más, porque tenemos que ubicarlos. Y tampoco sabemos a qué se dedican ustedes realmente. Porque la tripulación acá hasta ahora no ha hecho gran cosa.
Mercenarios me gustó. ¿Mercenarios dicen? Sí, en el chat. Buenos. Mercaderos, leo yo, Sabri. Ah, sí, dice mercaderos. Ok, mercenarios, que fue lo que Sabri quiso leer. Parecido. Se nota que están hablando con la voz que sí reconocen, la voz borracha de Benoit. Entonces los escuchan intercambiar palabras. Palabras que no entienden en su totalidad. Un poquito, tal vez alguna que otra suena, porque dentro de todo son idiomas de la misma lengua, de la misma base. Pero no como para que definan qué es lo que están diciendo estas personas. Ustedes podrían llegar a saber que su compañero habla algo de francés porque han tenido días encerrados con él, entonces dentro de todo se conocen bastante. Estuvieron 3 días encerrados en total aislamiento. Y creo que es un tema que podía surgir tranquilamente. El che, hablo francés, o por lo menos un poquito. No sé ustedes qué piensan. Luego de ordenar por 900 ABA, ¿veis la maleta? Tal vez. Je ne parle pas français. Es lo único francés que aprendí cuando fui a Francia y es no sé hablar francés. En francés. ¿Van a querer decirle algo a su compañero o nos quedamos con los sonidos que se escuchan desde el otro lado? Me quedo con los sonidos. No me voy a arriesgar a acercarme a Juan y hacer ruido. Tiene sentido. Los ruidos que escuchan del otro lado empiezan a acalorarse un poco. Pareciera que están incluso hasta discutiendo. Como si la tonalidad empezara a ponerse un poco más brava. Sabri, Francisco es quien está mirando y ve a través de esta ventanita, que como dije, deja ver pero con lo justo. Va a hacerme una tirada de ingenio para ver cómo te resolves con esta situación. Y volvemos a lo de que Ratas es un sistema donde no se tiran dados, casi. Tal vez no. 10. Perfecto, con un 10 te das cuenta que afuera empiezan a moverse. Y empiezas a escuchar pasos que se acercan hacia la puerta. Y te parece ver como una figura, la cual está vestida más de blanco. Las otras parecían llevar ropa más negra y ser incluso más altas. La figura que está vestida de blanco empieza a acercarse hacia la puerta. El capitán, ahí como está, empieza a escuchar los pasos. Saben que le duele el brazo, entonces se adelanta un poco y le dice: tengan cuidado, tengan cuidado. ¿Qué van a hacer? ¿Tiene pestillo la puerta? ¿Se puede cerrar? Voy a mantener el 10 y vas a revisar que arriba, porque esta puerta, como hemos dicho, es de las que oscilan de lado a lado, tiene una traba que sirve para trabar. Pero no es pestillos del costado, es una traba hacia arriba, como la de una... como la de un portón. Ok, voy a intentar ponerla. Bárbaro. No es difícil. La pones, lo conseguís. Nutria. Benjamín va a querer hacer algo. No, yo estoy seguro en mi triángulo de la vida, bolita. Voy a tratar de mover a María del medio y me voy a esconder lejos de la puerta. Bien, perfecto. Entonces, Camille se va a quedar casi agachada al costado de la puerta. Acaban de notar que agarró una cuchara de madera. Con las dos manos la cuchara de madera, lo cual la mató, le acorta el tramo con el cual puede impactar. El capitán se está echando para atrás y cuando la mira, le pone una... la toca... y le hace gesto de que venga. Y se alejan todos medianamente de la puerta. Menos, no sé, Benjamín, vos también. Porque ya sabemos que Juan está lejos. ¿Nutria?
Estás muteado. Perdón, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Te vas a querer alejar o te quedas ahí? Ah, no, yo me quedo acá, de aquí no me muevo. Perfecto, Nutria está cerca de la puerta, al lado de donde estaba Camil, ahí está Nutria. Benjamín. La puerta, notan el ruido de que alguien la está queriendo abrir, como si empujase. Después golpea. Y se escucha. ¡Abran! ¡Abran que soy yo! ¡Abran que soy yo! ¡Puta madre! ¿Quién dice eso? ¿El cocinero es? Sí. Podría distinguir que es el cocinero, pero solamente lo va a escuchar Benjamín, que es el que está al lado. Así que depende de vos, Benjamín. Los demás nada más escuchan la puerta abrirse. ¿Quién es? ¡Soy yo, Benoit! ¡Abrí! ¿Por qué? Porque si no están encerrados. No siento, no veo fallos en su lógica. Quizá, no lo voy a decir sin reírme. Oh. Quizá nos encerramos para protegernos de lo que hay afuera. Si lo que es, si ellos quieren, entran. Así que, problema de ustedes, les estoy tratando de dar una mano. Es el momento. Conseguí que se vayan hacia otro lado. Oiga, le digo a mis compañeros. El cocinero me está hablando. ¿Le creo o lo dejo fuera? Créele. Entonces, muy sigilosamente, y todavía sigo con la escoba, ¿no? Si no me equivoco, yo andaba con la escoba. Sí. Y con la escoba en alto, abro... muy a la defensiva. El capitán te mira y se empieza a colocar cerca tuyo y ves que saca un cuchillo de cocina, pero de esos que son para cortar pescado, que tiene cacho de hoja. El cuchillo de cocina. Exacto. Algo, con algo hay que defender. A ver, tenés un palo de escoba, tampoco te creas Schwarzenegger. Te levantás y con tu brazo bueno bajás la traba. Inmediatamente pasa pasa Benoit. Los mira, tose primero que nada. Es verdad que había humo. El capitán se le abalanza encima, lo levanta de la ropa y lo trola contra la pared, lo choca y le empieza. ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Dale con la silla! ¿Quiénes son esos? Están buscando. Están buscando algo que supuestamente se subió al barco, no tengo ni idea. Están buscando algo que según ellos trajo María acá arriba. Y no creo que sean los arpones. Debe ser... Dicen algo de un libro. ¿Un libro? ¿Todo esto por un libro? Voy a abrazar el libro y lo voy a intentar esconder entre mi ropa. No tengo ni idea de qué están hablando, pero van a matarlos a todos. Busquen la forma de escapar. Decisión de ustedes, ¿qué hacen? El capitán lo sigue levantando y lo ven que le está por meter un golpe con el puño, pero se frena y lo baja. Le voy a decir, eso va a hacer mucho ruido. Capitán, no... Tenemos que ir a los botes. Van a ir a los botes. Benoit, por lo menos serví para algo y poné tu asqueroso trasero haciendo algo útil. Y distráelos mientras busco que ellos lleguen a los botes. ¿Y el resto de la tripulación? Tenemos uno muerto en uno de los cuartos. A ver, déjame pensar.
¿Quién podría...? Ah, la chica. ¿Cómo se llama la chica? La veterinaria. Ustedes saben que se llama Elisa. Vaya, yo tenía mirado al médico y le iba a señalar. Lo estaba buscando. Por las dudas se los paso rápido. Ustedes saben que se llama Elisa. Elisa. No sé dónde estará. Su cuarto es el próximo a los baños. Tal vez esté ahí. Si quieren nos separamos. Mira, Camil. ¿Cómo quieren ponerse? Va a ser mucho más rápido si nos... Y más probabilidad de que un grupo sobreviva si nos separamos. Me voy a arrepentir de estas palabras toda mi vida. No. La última vez que nos separamos fue feo. Mejor vamos grupo. Si vamos juntos, no nos van a ver. No nos van a encontrar más fácil. Y si vamos separados, nos van a cazar uno por uno. Y si vamos juntos, nos van a cazar todos juntos. Camil desde abajo. ¿Nos podemos dividir? ¿Nos podemos dividir? Sigue con la cuchara de madera. La dejé muy lejos como para ir a buscarla. Yo sé. ¿Y si vamos a la bodega y usamos los arpones? Los arpones... Están arriba, están, ¿no? Arriba. Bueno, a donde están, inserte donde están los arpones y usamos los arpones. Los arpones están en la cubierta. Para llegar a la cubierta hay un solo camino. ¿Y dónde están los hombres estos? Benoit los interrumpe y le dice: les dije que vayan por adelante y seguramente para que lo encuentren en la habitación de María. La habitación de María es casi la primera o la segunda con respecto a las escaleras. El capitán interrumpe. Están las escaleras del baño. Están las escaleras del baño. Esas conducen para arriba y sirven también para bajar. Pero no tenemos por qué meternos al agua. Dan perfectamente hacia los botes de rescate. Pues dirigémonos hasta allá. Y busquemos a toda la gente que podamos. ¿Cómo hacemos? Llévenos y... Nos quedamos algunos en los botes preparándolos y otros van a buscar al resto de la tripulación. Se escucha un disparo. Olvidémonos del resto, ya. Se escucha un disparo. Uno. Se escucha un segundo. Y se escucha un tercero. Todos son seguidilla. Como si directamente se estuviera disparando con algo que hace seguidilla de disparos. Después, el capitán se queda callado. Empuja a Benoit hacia la puerta, le dice: por lo menos que no vengan por el comedor. Síganme. Abre la puerta y deja salir a Benoit. Se da media vuelta y los vuelve a mirar a ustedes. ¿Están? Sí, vayamos a los botes. Perfecto. Van a esperar a que Benoit se mueva. El capitán está asomando la cabeza así para ver por afuera, porque la ventana está ya como muy saturada y se le complica ver. Y ve a Benoit llegar hasta el pasillito que está al costado del comedor. Se coloca, se da media vuelta y levanta el dedo pulgar. Para los romanos significaba que vivías. Vamos a ver si eso pasa acá. ¿Sale el capitán? ¿Detrás del capitán? ¿Dejan ir a Camilo o va alguno de ustedes tres? Voy yo. Bárbaro. ¿Con María? Qué buen chiste. No la vamos a poder subir por las escaleras. ¿La van a querer dejar en la cocina? ¿O qué van a hacer? ¿Van a querer? Pueden probar también si despierta. Mira, si hay tiempo. Voy a intentar eso. Si hay tiempo, igual la subimos. Si no hay tiempo. Bueno, es una emergencia. Francisco va a ir a lo último intentando despertar a María. Perfecto. Entonces,
entre medio de Juan va a ir Camil. Ya que Juan se mandó rápido detrás del capitán, Camil casi se manda pegada detrás de ellos con la cuchara de madera, como les estoy diciendo. Detrás va a estar Benjamín. Y Francisco, vas a ser el siguiente. Voy a buscar algo con mucho olor, no sé, alcohol o perfume o algo, y se lo voy a poner en la nariz a ver si reacciona. Perfecto. En una botellita ves lo único que hay acá. Es un vodka que tiene un olor bastante considerable dentro de todo. Y tiene como la aclaración: para cocinar. Ustedes no comieron nada con esa calidad de preparación. Solamente María, sí. Puede ser. ¿Vas a querer agarrar eso? Sí, lo voy a descorchar y le voy a poner en la nariz. Perfecto. No hay respuesta. Pero unas gotitas se te empiezan a escapar, le cae un poco en el ojo. Eso va a irritar y vas a ver cómo María se sacude. ¡Ah! Perdón, perdón. No hay tiempo de explicar. Quieta. No hay tiempo de explicar, hay que salir de acá rápido. ¿De qué estás hablando? Hay hombres con armas que nos están apuntando y disparando. Tenemos que salir de acá rápido. Así que en silencio. Se levanta, seguime. Pero se levanta medio de golpe. Otra vez. Y empieza a caminar. ¿Cómo que otra adelante, vez? Adelante tuyo. Ves que se agarra la parte que obviamente tiene herida. Se va como trabando. Va con los dos brazos cruzados adelante. Cada tanto se da como un freno. Pero el capitán hizo que todos avancen lento. Y como patito siguiendo a mamá. Entonces cuando Juan se quiere adelantar, lo agarra, lo tira para atrás. No le cuesta mucho. Y lo coloca. Detrás va Camil. Detrás va Benjamín. Ahora detrás vía María. ¿O querés pasar la voz atrás de todo? Yo voy a estar atrás de todo. Perfecto. Voy a dejar a María adelante. Entonces Francisco es el, supongo, el patito mayor que iría cuidando a sus hermanitos. Y van a todos empezar a caminar siguiendo al capitán. El capitán va a tomar por la puerta contraria al comedor. En una está Benoit. En otra están cruzando ustedes. Benoit se da media vuelta y dice, se mete un poco para adentro. ¡Apúrense! Y vuelve a salir. Y empieza a parlotear nuevamente en francés. ¿Estás lo suficientemente atento, Juan, como para prestar atención, o estás en tu mundo? Con honestidad. Con honestidad. Yo estoy abrazando un libro y estoy siguiendo a la persona que me va a salvar la vida. No estoy prestándole para nada atención a lo que diga. Perfecto. Ya escucharon. El héroe francés no va a ayudar. Van a seguir todos caminando por esta zona. Y van a ver cómo, acobachado ahí a un costadito, en cuanto ustedes se cruzan la puerta, lo ven acobachado. Tiene un balde en los brazos, así como para tirarlo, y parece que se los está por tirar y se frena. Aparece nombre, aparece Norman, que es el mecánico de este barco. Los mira. Uf. Menos mal que son ustedes. Se levanta. ¿A dónde van? Lejos de acá, vamos. Voy a sacar. Bien. Él se levanta, se acerca a ustedes y obviamente se, vamos a decir, se suma al grupo. A la fila de conga. A la fila de conga. Yeah, nueva mascota. Bien, ustedes van a cruzar por este pasillo.
y van a llegar hasta este baño que queda enfrentado dentro de toda la habitación de la tripulación. La habitación de la tripulación tiene una segunda puerta que conecta con eso, que es casi al lado de donde hace un ratito estuvieron. Bueno, vamos a decir sobreviviendo, porque queda bien, nada más. Van a quedarse ahí. El capitán les va a decir, primero abriendo la puerta, detrás del último baño hay una ventana muy chica, pero si la rompen van a poder salir y subir. ¿Quién se queda? ¿Quién se queda conmigo para ir a buscar a los demás? Yo voy con vos. Es que me iba a imaginar los grillitos de fondo. Cric. Veo que nadie quiere y digo, voy con vos. Bien. Pero acá viene la parte donde el grupo se separa un poco. Camille los mira. Mira al capitán. Y asiente diciendo, yo también voy. Mejor que separarse. Te escucho. Mejor quédate con ellos. Si quieres venir, ven. Pero es tu decisión. Y yo me voy con el capitán. Perfecto, vos te vas con el capitán. Benjamín, Francisco. Yo estoy viendo mi posibilidad de salvación en una ventana. Perfecto, Benjamín. Yo estoy siguiendo al grupo que parezca con más probabilidades de sobrevivir. ¿Ninguno? Estamos todos muertos. Están todos complicados. Bueno, el grupo que va a salir. Y yo la escoba siempre en alto, cualquier cosa. Incluso si es Frank, que ya sé que es inmune a la escoba, lo ataco igual. Perfecto. Vas a ir con el grupo que entonces sube la escalera. Sí, igual para no estorbar tanto voy de los últimos, o quizá último, porque bueno, bracito. Vos y María y Juan, los tres están un poco complicados en cuanto a heridas y esas cosas. Ellos dos por un arpón y vos por un accidente de tránsito. ¿Cómo se juntan? En ese grupo están todos lastimados menos uno. El primero en subir la escalera va a ser Norman, que es el único que tiene los dos brazos. Pero antes de eso se va a acercar, va a ver cómo está la ventana. Y se va a quedar como quieto, sin saber qué hacer, cómo golpearla. Va a tratar de le da con la mano, pero muy, muy sin sentido. Se lo nota muy, muy aterrado. Se da media vuelta y le pega un puñetazo con mucha violencia y ven cómo empieza a salir sangre de su brazo también. Se saca la ropa que tiene, no está vestido de traje, está con una ropa un poco más tranquila, más normal, más del momento, y empieza a rasparlo para quitar los excesos de vidrio, la remera, la camisa que está usando, queda toda marcada. Pero pareciera que va a tratar de pasar. Y lo va a hacer. Va a asomarse, va a quedar. ¡Ah! Va a hacer ruido cuando tal vez algún pedacito extra de vidrio se le quede en el cuerpo y lo raspe. Y va a empezar a trepar. ¿Quién de ustedes dos va a ser el siguiente en acercarse a la ventana? Yo. Bárbaro. Juan, cuando vos te asomás, lo que ves es que la ventana la ventana está entera, bien, sin vidrio obviamente, pero se deja ver al borde cómo sube una escalera. Quiere decir que vos tenés que salir hacia afuera y agarrarte, columpiándote medianamente como puedas para salir. No es lo más fácil.
Ok. Voy a... voy a mirar a Benjamín. Dándome cuenta probablemente de que está ahí. Voy a mirar a María de igualmente, de igual manera, dándome cuenta de que está ahí. Voy a decir, ayúdenme a llegar a la escalera. Y luego los ayudaré desde arriba. Benjamín. Sos el primero. Ok, bueno, intento salir también, así que, ¿qué más vamos a hacerle? Primero lo tenés que tratar de ayudar. Ok. ¿Lo vas a ayudar? Sí, porque si se puede, ahora, si soy un estorbo, mejor no. O sea, yo tengo un brazo y tú tienes un brazo. Dale, entre que... los dos hacemos uno. Entre los dos hacemos el par de brazos que se necesitan. Quiero creer que va a servir. Dale, démosle. Te va a dar una ligera ventaja, esta ventaja va a hacer que te voy a bajar la dificultad. Pero, no obstante, va a ser una tirada. ¿Cómo treparías? Justificame como quieras hacerlo. Tal vez vos podrías hacerlo en base a tu fuerza. A ver, ¿cómo treparía? Probablemente lo... como que me asomaría un poco a la ventana. Me asomaría un poco. Intentaría sentarme en el marco de la ventana agarrándome de la pared que tengo al costado para poder equilibrarme bien, sentarme bien. Y con el... es que tengo el libro, changos. Voy a pedirle a Benjamín que me agarre un poco las piernas para no caerme. Con el brazo malo voy a estar sosteniendo el libro así, haciéndole presión contra mi cuerpo con el brazo malo. Con el brazo bueno me voy a asomar a intentar agarrar. Y cuando intento agarrar voy a intentar como acercarme la escalera a mí para poder sacar un pie y ponerme en la escalera. Bien. Y va a tener que hacer fuerza, supongo. Sí. Bueno. Tirame un poco de músculo. Gracias a Benjamín se te va a bajar la dificultad. Y María también te va a empujar. Porque ahora no tiene a Rasputin en brazos. ¿Qué habrá pasado con Rasputin? Bueno, a ver, ya veremos. Se lo comieron los franceses. No creo. No, franceses. Bien, músculo. Tiramos músculo. Empezás a salir, sí. Y en el momento en que estás empezando a salir, te empezás a resbalar. Y notás cómo te ves obligado a agarrarte. Lo cual hace que, sin querer, utilices tu otro brazo. Por lo tanto, notás cómo el libro se cae a los pies de Benjamín y a los pies de María. La última lo agarra. Lo levanta. Ya estoy en la escalera. Ya estás medianamente en la escalera. Te queda pasar tal vez la rodilla y el pie. Ok. Vamos a ir con Francisco. Francisco. Vos vas a estar acompañando al capitán. Sí. Y ambos van a dirigirse de vuelta al pasillo que tomaron al principio para volver al comedor. Y cuando están ahí, escuchan a Benoit discutir nuevamente, putearse. Por suerte, Camille también habla francés. Y les empieza a traducir. ¿Por qué no lo dijiste antes? Porque antes estaba asustada y no estaba pudiendo escuchar. Sí, sí. Camille les traduce y les va diciendo, dice que buscan a la mujer y que la mujer debería estar... Benoit dice que la mujer debería estar en la cocina, en su cuarto. Ellos dicen que no. Los está mandando hacia el cuarto de la tripulación.
Pero en el cuarto de la tripulación, y te mira a vos, Francisco, que fuiste como el que estuvo más atento a la criatura que estaba ahí. Ok. ¿O sea que lo están mandando donde está el cadáver? No importa. Que nos lo aleje con eso alcanza. ¿Nos queda de paso esa habitación? Para que te imagines. El barco tiene los pasillos al costado y en el centro está el comedor. Ustedes tienen que hacer por este lado, pero eso no les va a servir para nada, porque este lado queda entre todos sus cuartos y lo que tienen que hacer es cruzar al otro y ahí revisar. Ok. Dale. Capitán, cuando usted vea que es seguro, avancemos. El capitán asoma la cabeza y dice: y bueno, ahora. Te sigo. Van a salir los tres corriendo. Corriendo, pero con cuidado. No quieren hacer excesivo ruido. No quieren llevarse nada puesto. No quieren romper una mesa y que los escuchen hasta fuera del barco. Entra a la habitación pateando la puerta, ¿no? Claro. Van a llegar y Benoit los va a mirar. Todavía medio como raro, tal vez sí un poquito alcoholizado, pero ya está mejor. Dice: yo los distraigo. Y arranca hacia el lugar donde fueron los otros. Hacia donde fueron estos mercenarios, como dijeron ustedes. Van a empezar a caminar hacia la habitación. Hacia adelante. Con respecto a esto hay tres habitaciones. La habitación de Juana. Y, la habitación de María y la habitación de, ¿cómo se llama? ¿La cuidadora? Sí, no sería la habitación de la cuidadora, esa sería, la que está ahí sería su habitación. La habitación de la cuidadora es la misma que la de Joana y la de la otra. Así que las tres habitaciones de este lado son la de ustedes, la de Joana y compañía y la de María. Del otro lado quedan las habitaciones que sería el mecánico y Ángel. La primera puerta, como digo, es la de Joana, que comparte con Elisa. Cuando pasan por ella, por favor, Francisco, tirame una destreza. Me voy a terminar pegando por pasar por adelante. No, ahí va la explicación. 10. 10 es más que suficiente para apurarte y taparle la boca a Camille. Porque Camille estaba por gritar. En el momento que mira hacia adentro de esta habitación y ve un reguero de sangre que mancha las sábanas de una cama, y se puede ver en esa cama el cuerpo perforado por disparos de Joana, al costado, semidesnudo, como queriendo salir de la cama y queriendo cruzarse, está el cuerpo de el otro compañero de investigación, de Damiel. Los cuerpos de ambos están ahí, moribundos, o mejor dicho, muertos y sangrando. Francisco se va a quedar mirando y va a apartar a Camille para que no vea. El capitán los va a empujar a los dos de los brazos. No miren, apúrense. La siguiente habitación es la de ustedes. Bueno, nosotros ya estamos... Voy a ver si alguien se escondió ahí adentro. La puerta está abierta. Y haceme, por favor, una tirada de ingenio. Debe estar medio tapado porque la tenía así Benjamín. 10. Sí, está complicado. Pero igual se nota que la corrieron y entraron. Porque vos la viste como la había dejado Benjamín. Benjamín la había dejado un poco entornada.
ahora está corrida, la puerta abierta, la cama torcida, el colchón está levantado. Está lleno de los cajones abiertos, hojas tiradas. Hay uno de los libros de dibujo de Benjamín tirado en el piso. Todas las cosas que con mucho aprecio había acomodado Francisco durante días. Francisco no, Juan, durante días, también está ahí tirado. Hay un dibujo de un tiburón comiéndose una ballena. Pero no hay personas vivas ahí adentro, ¿no? ¿Sacaste qué en la tirada? 10. De golpe, mirás así por el rabillo y ves como la puerta del placar se entorna. Me voy a parar, voy a volver a mirar. Y me voy a acercar. Perfecto. ¿Hola? Vas a ver cómo sale despacio de esta puerta. Elisa. Agachadita, así escondida. Está llorando, el maquillaje se le corrió. Tiene todo el pelo revuelto. Le voy a hacer como... Vamos a salir de acá. Ven, vamos. No hagas ruido. Y me la llevo con nosotros. Perfecto. Van a salir de esta habitación guiados por el capitán. Van a pasar por la habitación de María, la cual está toda revuelta, toda destrozada. Los cuadros que pintaba rotos, las cosas de la mesa rota, todo tirado. Y ahí de ahí pueden subir la escalera un poco más. ¿Ahora por dónde? El capitán te mira. ¿Podemos subir o volver? Arriba estaban los arpones, dijeron, ¿no? Sí. ¿Quieres armarnos? Bueno, vamos por acá. Empiezan a subir la escalera, siguiendo a Rubén. Cuando esto pasa, mientras van subiendo, prestan atención. Lo van haciendo, supongo que con silencio y con sigilo y con cuidado y todas las cosas. Sí, sí. Bien. Vas a ver a dos hombres más, los cuales están mirando hacia adelante. Y ves como delante de ellos tienen contenidos, esposados, atados, a Simón y a Fernando. Tirado en el piso a un costado, golpeado, con la cabeza sangrando, se puede distinguir al otro Juan, al Juan que era parte de la tripulación, a Juan Pablo. El capitán empieza a levantar la cabeza despacito mientras va avanzando y notas cómo va colocándose en un lugar donde queda cubierto por la cabina que él utiliza. Vamos a pasar al otro grupo, pero antes de pasar al otro grupo y ver qué pasó con este libro, ver qué pasó con Juan, a ver si se termina cayendo, a ver si Benjamín puede salir del barco, a ver qué ocurre también con María. Vamos a ir a la pausa. Y después de la pausa vemos cómo continúa esto. ¿Y qué le pasó a Rasputín? ¿Qué le pasó? Rasputín. Ahora volvemos.
Bien. Volvimos. Estamos acá de vuelta, listos para resolver las cosas que vienen pasando. Antes de eso, yo voy a acomodar un poquito a vista. Bien,
Estamos acá, chicos, ¿listos para continuar? Sí, más o menos, pero hay que continuar de todas formas. Bárbaro. Antes de la pausa, la tripulación se había dividido. Y hay una parte subiendo una escalera y una parte subiendo una escalera decente y hay una parte de la tripulación colgando, vamos a decir. Sí, vamos a decirlo porque es lo que está pasando. Y vamos a ir con la parte que está colgando y pasándola un poquito más. Están pasándolo todos igual de mal. Juan. Sí. Se te cayó el libro hacia adentro y ahora vos quedás colgando de esta escalera. Decime. ¿Qué vas a decir? Páseme el libro. María lo mira. Este libro otra vez. De vuelta. Benjamín, obviamente, de vista rápido el libro te suena. Ah, sí, el libro del que no vamos a hablar, que del que nadie quiere hablar, que a nadie le agrada, sí. María extiende el libro y te dice, pero termina de subir, ahora te lo paso. Y vas a ver cómo abre la chaqueta. Deme el libro. Deme el libro. Está bien, toma. Y te lo termina pasando. Estás complicado para hacer esto, pero a pesar de él, te vas a aguantar el dolor, pero vas a tener que tirarme una voluntad igual. Ya que estás forzándote. Sí. Con lo justo y necesario. Con lo justo. La voluntad la superás, así que no te caes, no te largas a llorar, no se te cae el libro. Lo conseguís agarrar, te estás agarrando con la mano derecha, que es la buena, ¿no? Y con la izquierda estarías como medio colgando. Con la izquierda estoy colgando, agarrando el libro. Después de esto, María ya directamente asoma la cabeza y es la primera en poder tratar de salir. ¿Cómo es esa imagen del gato agarrándose de una esquina de la pared? No tengo idea. Bien, sigo. María va a estar saliendo un poco. Y ella es, en comparación con vos, Juan, es flaquita, es chiquitita, pero está en vestido. Así que eso le complica moverse, el vestido se raya un poco contra las distintas partes y escuchás el de que la tela que se raja. Parece que dice algo en posiblemente ruso. Hay un idioma universal que es el de las puteadas, el de los insultos, y eso lo entendemos todos, entonces se le escapa un insulto. Y va a asomarse. La tuya por si acaso. va a quedar, ella puede salir bastante fácil, bastante sola. Y ahora queda Benjamín adentro. Benjamín, te escucho. Siempre puedes quedarte adentro. Es decisión tuya, yo no te obligo. Fuerte sorbido de té. No, mentira, quiero salir de aquí, por favor. Bárbaro, contame cómo. Desde afuera te va a tratar de dar una mano a María. Pero va a ser la mano que pueda darte. Decime. Pero no se le salga, todo bien. Entonces, ¿cómo está el panorama para salir? Ventana chica, escalera al costado. Juan. Sí. ¿Subís o te quedas ahí como esperando? Si no subo, ahí no... es complicar a María. Si no subo, los complico a ellos. Perfecto. Tengo que subir. No me voy a asomar a la cubierta, evidentemente. Pero voy a subir como para dejarles un tramo, como para que puedan moverse. Mientras vas subiendo, notas como en uno de los agujeros que sirven para colocar distintas cosas y ayudar en la navegación, hay una soga que va hacia adentro. Puede estar agarrada a algo, puede que no, quién sabe, pero es una posibilidad.
Eso te va a obligar obviamente a meterte. Es decisión tuya si lo haces ahora o esperas a ver qué pasa con tu compañero. Voy a esperar a que estemos todos en... En una escalera colgando, bien. Cosa de que... Tarda. Benjamín. Sí, exacto. María te va a ayudar. Intento salir como puedo, la verdad no sé mucho cómo describir la forma en la que retorcería mi cuerpo para poder caer por esa ventana. Como un gusano aplastado, casi asomando como más puede que, el cuerpo. Más que aplastado, como un gusano estrujado. Bueno. Complicado, trabado, con un solo brazo, colgándote, medio que te estás yendo para adelante. Ya de por sí ver un gusano con un brazo es raro. Es verdad. Es verdad. Así que vamos a dejarlo. ¿Cómo vas a querer salir? Porque ni musculatura ni destreza tenés. Y es con lo único con lo que vas a poder hacer este trabajo. Decí vos, ¿qué querés tirar? Claro. Y yo te voy a después ir midiendo. Psicológicamente se siente menos difícil una tirada de destreza, aunque sea exactamente igual. Así que démosle. Vale, intento salir con mi destreza, venga. Con mi agilidad de... No, agilidad de nada. Ya, vamos. Jesucristo. Destreza, por favor, entonces. Con lo justo. Y gracias a que María, dentro de todo, como puede, te va como agarrando, te tira un poco la ropa. María nota que pesás poco. Incluso para ella pesás poco. Mientras te vas columpiando y pasando, te agarrás con el brazo como podés, medio que te vas cayendo, te trabas, pasás una pierna, luego la otra, quedás todo incómodo y torcido. De un momento a otro mostrás que sos un poco flexible porque las piernas te quedan así como casi abiertas, no llega a un split, pero algo se abre y te quedás agarrado. María te mira fijamente. ¿Estás bien? Con todos los huesos crujiendo. Sí. Mira maliciosamente a la cámara. De algo sirvió no haber comido en todo el viaje. Ahora están los tres en la escalera. ¿Vas a querer subir, Francis? ¿Juan? Perdón. Me voy a sumar un poco para ver un poco el panorama antes de pasar. ¿Panorama? Están los barcos que sirven para salir, rescatar, que son dos en este caso. Tal vez un poco para la cantidad que ustedes son. Alrededor de unas 20, 25 personas dentro de todo. Por suerte en ningún momento cargaron a los animales. Que María tenía ganas, pero primero quería ver la zona de avistaje, así que no hizo la carga. Bien. Después está la cabina donde está el capitán, que es de donde se dan las órdenes y todas esas cosas. Y más adelante podés ver muy de reojo lo mismo que vio anteriormente Francisco. Francisco es del otro lado. A dos de estos hombres, mercenarios como dijeron ustedes, con algunos miembros de la tripulación adelante, que se nota que son los miembros de la tripulación porque reconoces medianamente la ropa, pero no podés llegar a distinguir quiénes son desde tanta distancia. Los de abajo no van a ver nada porque están tus piernas de por medio. Tiene sentido. Así que, todo depende de vos. La peor frase para escuchar en un momento como este. Sí. ¿Desde dónde estoy? Tendría, si intento subirme como para llegar hasta los botes y cubrirme un poco con los botes, quedaría muy expuesto. O sería... No excesivamente, ves a las personas mirando para otro lado, está la cabina que te puede tapar inmediatamente si te metes detrás. Esto te impediría a vos ver realmente, pero también haría imposible que te vean a vos. Ok, voy a mirar un poco para abajo y decir, hay dos, dos personas que están
vigilando a los de la tripulación. Voy a subir y voy a cubrirme con la cabina del capitán. Luego asómese y fíjese si puede venir conmigo, señora. María te da un golpe en el pie y dice, ¡púrate! Voy a... ¡No seas jagón! Voy a asomar un poco la cabeza como para confirmar que están mirando para otro lado. Y cuando están mirando para otro lado voy a subir y cubrirme con la cabina del capitán. Bárbaro, esto no requiere ningún tipo de tirada. Nah, no lo requiere. Por suerte. Bárbaro. Vas a terminar subiendo. Detrás tuyo sube María, la cual no tiene tanto recado, no tiene tanto cuidado. Sube. Y ella no va a ir a la cabina, va a ir directamente detrás de uno de los botes. Que también la deja más a resguardo y más sobre la popa del barco. Benjamín, vos vas a empezar a subir y vas a notar cómo esta cuerda que anteriormente le decía a Juan está metida hacia adentro y hay un bote salvavidas de esos de que recién se están empezando a utilizar. Bote salvavidas no, perdón. ¿Inflable? Eso. Los salvavidas. Yo lo veo es como un vistazo al futuro. Oh, no, ya existían. No de la tecnología que tenemos ahora, pero ya existían. No, esta wea es demasiado. Esto es un invento revolucionario, deberían masificarlo más. Bien. ¿Vas a subir? Sí. Perfecto. Tal vez podías querer quedarte abajo, mirando fijo a los demás, o no sé. Quedarte ahí colgando y dejar que los demás hagan todo el trabajo. Quiero vivir, bueno, voy a subir al bote y me voy a quedar ahí esperando a que lleguen los demás para irnos a la cresta. Bueno. Van a subir. Van a estar los tres ahí arriba. Yo les depende de ustedes. ¿Cuatro? ¿No? ¿Tres? ¿Dónde está Norman? Norman se fue de sabático, cariño. Lo ven, buscan, prestan atención, pero no se ve a Norman. ¿Dentro de los botes tampoco? ¿Vas a revisar? ¿Me expongo a que me vean? No. Voy a revisar dentro de los botes. Exacto. Bien, lo encontraste. Como si estuvieras buscando a Wally, encontraste a Norman tapado con la funda que sirve para que los botes no se llenen de agua. Y cuando la corres... Estoy bien. Sí, habría que bajar uno de los... Bueno, está bien. Y ves que empieza a salir despacito, así. ¿El otro? ¿Querés bajar? Habría que bajar uno de los botes por la escalera para poder subirnos al bote. Vas a salir. Y van a estar ustedes ahí viendo. Por una escalera es medio difícil bajar uno de estos botes. Esta escalera lo que tiene... Esta escalera no, perdón. La forma de bajar los botes es por una cuerda que está en la popa. Que desde al lado de María ves cómo está estirando de una cadena que sirve para hacer de palanca y colocarse. Van a necesitar obviamente la ayuda de gente que coloque el barco donde corresponde, que lo ate de los cables que corresponden y que le ayuden a bajarlo. Norman está muy dubitativo, así que él no va a ser el primero en accionar. Por más que es el único que tiene los dos brazos. ¿Lo vas a hacer vos? Eso tiene mucha pinta de hacer ruido. Y tiene mucha pinta de exponerme, ¿cierto? Sí. Pero es la única solución. El capitán estaba
de hecho debería estar viniendo. Voy a esperarle. Buenísimo. Vamos a ver que tú de qué. Perdón, Benjamín. ¿Vas a querer vos ser el que acciona esto? ¿Vas a estar viéndolo? Es decisión tuya si querés ser parte o no. ¿Puedo accionar esto? Si te ayudan y María está ahí sosteniendo la palanca, que es dentro de todo como una... No me acuerdo el nombre de esta cosa. Algo que gira, vamos a dejarlo ahí. Y colocan el barco, lo atan, lo sostienen y lo levantan. No es tan complejo. Entre los tres deberían poder. Ok, entonces entre los tres podemos. Démosle. Bárbaro. Vos te vas a acercar. Cuando te ve, te acerques, Norman va a responder a esto y también va a empezar a ayudar. ¿Te vas a animar, Juan? Voz complicado. Si el que tiene un brazo con yeso lo hace, confío en que apunten a él. La cara de María mirándote como diciendo no podés ser tan es claramente cara de que se joda. Voy a ayudar. Bárbaro. Entonces entre los tres van a hacer. Van a empezar a tratar de bajar el barco. Pero a mí me importa lo que esté pasando con Francisco en este momento. Así que los voy a dejar un poquito de lado. Francisco, ustedes se levantaron. Y podés ver la escena que les estoy pintando. Vos y el capitán acompañados de Lisa y de Camille. La caja de arpones está unos 2 metros adelante de ustedes y unos 5 metros más, tal vez como mucho, están estos dos hombres con algunos miembros de la tripulación. Ahí. De los demás, no se sabe nada. Ok. Miro al capitán y le digo, ¿cómo hacemos para distraerlos? Podemos intentar taclearlos. La fuerza no me... no es lo mío, pero... por intentar. Mira, me doy vuelta a Camille y le digo, si algo pasa, vayan a donde están los otros. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde los dejamos? ¿Que vuelva para atrás? Si algo nos pasa a nosotros, sí. ¿No era que los barcos, los botes estaban acá arriba? Miró el capitán. El capitán asiente. Detrás de la cabina. Y cuando hace detrás de la cabina, pueden prestar atención. Y justo ven que se cruzan las miradas. Y aparece Ángel. Saliendo de la cabina del capitán. El cual está acobachado. Tiene la camisa como manchada de sangre. Pero él parece estar entero y bien. Ah, bueno. Sé que se estuvo divirtiendo, Ángel. Va a hacerle gestos de que vayan con él. Y el capitán le va a hacer gestos a él de que vaya con ustedes. Es decir, que todos se van a hacer gestos entre sí para que vení, anda, vení. Y nadie se mueve. Y nadie se mueve. En ese caso. Pero es depende de vos decidir. Juan viene. Perdón, Ángel viene. O vos vas con Ángel. Por ahora estoy concentrada en cómo sacarnos a los dos de arriba. Así que les voy a decir. Vamos a taclear. Mejor taclémoslos. Cuando ve que no hay respuesta, Ángel empieza a avanzar. Y se les pone cerca. Viene agachadito, pero. Realmente agachadito, exageradamente, como si estuviera tirado en una trinchera. Llega. Tengo allá atrás tirado a Fabián. No creo que sobreviva. Le dispararon. Esos hijos de... ¿Le dispararon? Acá arriba hay dos. Y tienen a tres rehenes.
¿Qué hacemos? El capitán lo mira. ¿Noquearlos? ¿Y si llegamos, tratamos de agarrar los arpones sin que nos vean? Y cualquier cosa, ahí sí los atacamos. De acuerdo, ¿qué les parece si yo voy a buscar los arpones? Y si me ven, ustedes van corriendo y lo taclean. O, Ángel, que vos tenés más fuerza por los arpones y nosotros lo tacleamos. Ángel te mira. Nene, vos no podés taclear a nadie. Por eso decía de ir a buscar los arpones, pero son pesados y yo tampoco los puedo levantar. Capitán, se da media vuelta. Mira, el capitán mira a las chicas. Ayúdenlo. Camil se le va. Es la primera a empezar a caminar. Están los cuatro ahí. Camil es directamente la que toma la iniciativa. Y muy ágilmente, acobachada, pasa y se pone al lado de la caja. Echa un bollito detrás de ella. Y empieza a asomarse por los costados para ver cómo llegar. Elisa está dudando. Pero ves como Elisa empieza a sacar desde un bolsillo, la cartera que tenía ahí al costado, empieza a sacar un revólver. ¡Bueno, mierda! ¡Tranqui! Ok, yo voy a seguir a Camil. Mira a Ángel. Tenía que salir protegida. Elisa y Francisco van avanzando y detrás de ellos van el capitán y Ángel, que se van como posicionando por un costado. Está la caja de por medio, es la caja tal vez más grande de todas porque debe tener por lo menos unos 5 arpones. Tal vez 4, porque bueno, pasaron cosas. Un Juan empalado. A preparar para hacer esto. Sabri. Va a depender de Francisco. Porque es el único que es personaje. Los demás son todos NPCs. Estamos jodidos. Vas a tener que decirme cómo lo vas a querer hacer. Vas a agarrar los arpones ahí, los vas a levantar y los vas a como tratar de armar. Escondido. Vas a tratar de armarlos ahí y ya estar preparado. Te escucho. Armarlo ahí, porque llevarlo va a hacer mucho más ruido, creo yo. Bárbaro. Entonces vas a como medio meterte así colgando dentro de la caja y ahí hacer tu magia. Sí. Bien. Francisco. Hubiera sido un muy buen momento para que alguien te dé una supervivencia, pero ya para nada va a servir. Va a depender de tu habilidad manual este trabajo. Así que va a ser una cuestión de ingenio. De destreza. Le agrego el más 2. Voy a usar la habilidad de militar. Bárbaro, esa habilidad que depende. Es una vez por sesión, por suerte, porque si fuera una vez por descanso, una vez por siesta, una vez nadie vio eso, Cthulhu. Bárbaro. Agrega, para la próxima, Cat. Supervivencia para Francisco. 8. Con el más 2. 8 con el más 2. Uf. Con lo justo. Veo un 1 que hubo. Un 1 y un 4. 4 fueron. Gracias, Kat, por la supervivencia para que Francisco pueda hacer algo la próxima vez. No creemos que vaya a durar mucho esta supervivencia. Si hay una próxima vez. Si hay una próxima vez. Vas a empezar a mover, acomodar, hacer y vas a sacar uno preparado y se lo vas a pasar a Camil, que te iba como ayudando con estas cosas. Supongo que trataba de hacer un segundo. Sí. Le voy a decir, tengan cuidado. No lo disparen sin querer. Camil te mira como diciendo,
una carita de, como si estuviera sintiendo que le estás tratando de menos. No, pero acabamos de ver cómo se disparó uno sin querer. Voy a intentar armar otro. Mientras vos empezás a armar otro, empezás a notar cómo Ángel se empieza a agachar y empieza a avanzar despacio. El capitán también. Levantás la cabeza para ver qué está pasando. Y notás cómo uno de estos hombres empieza a darse vuelta. Culpa de que Fernando levantó la cabeza. Simón se estaba haciendo el distraído, pero Fernando, dejándose llevar por el nerviosismo, por la falta de atención, por quién sabe qué, levantó la cabeza y eso hizo que uno de estos guardias se levante. Rubén arranca a correr para tratar de taclear a uno y Ángela arranca a buscar al otro. ¿Qué vas a hacer vos mientras esta escena empieza a darse, de aquellos cruzándose como si estuvieran por embestirse? Ves a las chicas que no están, que están concentradas en el arpón que les acabas de dar a una, la otra está prestando atención a la escalera. Okay. Apuntando con el revólver en todo momento. Confío en el capitán, voy a armar otro arpón. Bárbaro. Ya tenés la habilidad, ya tenés la repetición dentro de todo. Y dentro de todo Camille te ayudó a que esto quede preparado. Así que voy a pedir otra tirada de destreza. Esta vez le voy a bajar la dificultad, porque es repetición de la acción. Bien. Rápido, porque lo habías dejado preparado. Colocás el arpón donde corresponde para hacerse el lanzamiento. Ves cómo haces el gestito para colocar la soga. La necesita. ¿Te pensás? No la colocás, porque en este momento no sirve, porque no estás queriendo atar algo a ustedes. El capitán arranca a correr, esto lo estás pudiendo ver mientras levantás la cabeza. Ángel arranca a correr. Y se escuchan disparos. Una seguidilla, tal vez, de una o dos que empiezan a salir. Pero conseguís ver cómo, gracias a Simón, el cual le metió una patada a uno de estos, el arma de ese apuntó hacia arriba. Fernando se tiró al piso acobachándose. Rubén, el capitán, cargó, y Ángel también. Ves a ambos caerse encima de estos dos hombres. Las armas obviamente siguen disparando. Son armas dentro de todo bastante modernas para la época de ese entonces. Entonces hacen un mini disparo consecutivo. Uno, dos tiros y bueno, ya tal vez haya que volver a apuntar y esas cosas. Se escucha putear a Ángel. Se escucha, ves como Rubén se levanta y le empieza a pegar al otro. Se escuchan gritos viniendo desde atrás. ¿Desde atrás donde estaban Ángel? ¿O desde la escalera? Desde la escalera. Ángel y Rubén están adelante, usted está en el medio, la escalera está detrás. Camila está apuntando a la escalera, vos estás apuntando hacia adelante. Y ves como un hombre se levanta. Se saca medianamente de encima a la persona que tenía molestándolo. Y está apuntando hacia adelante. No sé qué hacer. Voy a agarrar uno de los arpones y voy a disparar en... Digamos que me voy a poner adelante de la escalera y voy a disparar con el arpón. A lo que asoma por la escalera.
Sí. A lo que asoma la escalera. Me arrepiento, no. Me voy a asomar a ver quién asoma la escalera, porque yo veo que era... Perfecto, entonces vas a dejar que el otro hombre que estaba con el que se levantó y acaba de golpear a el que venía molestándolo, que está parado ahora enfrente delante del capitán, haga lo que tenga que hacer. Me voy a intentar asomar a la escalera, veo eso y le disparo a ese hombre. Con tu arpón vas a hacer este ataque. El arpón es un... Ya habíamos dicho un D6, por lo tanto es un arma pequeña. Pero primero para impactar tenés que hacer la tirada de ataque. Voy a arrepentir esto. Es la primer tirada de ataque de toda la partida. Vas a ser el primero de todo el grupo en hacer un ataque. El ataque lo vas a hacer en base a tu violencia. Ok. Y el daño lo calculamos después. ¿Puedo usar la supervivencia en esto? No quiero pegarle al Capitán Waga. Gracias, Kat, por darle supervivencia a toda la party. Si esto sobreviven va a ser gracias a vos, no gracias a Juan. Ya sabemos que... ¡Hey! Bien. Yo no tengo ningún problema en que me des esa supervivencia. No, sí, porque si no le voy a terminar disparando al Capitán. Vas a disparar y por lo tanto vas a hacerme una tirada de daño directamente, porque el arma va a impactar. Bien. Dentro de todo, la bayoneta, que es el arma que tenemos por manual, es un D6, pero esto es un poco más complejo. Así que vamos a decir que son dos dados de 6. Tírame por favor, arma dos manos. 7. 7 de daño, muy buena tirada. Un 1 y un 6. Bueno, tal vez no tan buena. Levantás el arma, haces con el dedo en el gatillo y el disparo sale. Y notás cómo se le clava debajo del estómago a este hombre que se echa así para atrás. Dispara al piso porque tenía apretado el gatillo y la bala sale hacia donde sale. ¿Notás cómo le pega a Ángel, que lo tenía tirado de un costado? No. Son 3 disparos, uno da en el piso, otro da en un brazo y el tercero entra por el costado del torso de Ángel. Voy a correr a socorrerlo. El capitán se levanta, le mete una patada al otro, que ya está inconsciente. Empuja a Fernando y a Simón, los cuales se levantan, tienen los brazos atados. Vos corres a ayudar a Ángel. Las chicas gritan: ¡Viene alguien! ¡Rápido! Voy a intentar ayudar a levantarnos para llevarlo con nosotros. Cuando estemos más tranquilos, tratar de tratarlo, digamos. Cuando te acercas, Ángel te pega en la mano y dice: ¡Salí acá, nene! ¡Ayudar a los demás! Fernando se levanta y sale corriendo. ¿Para qué lado? ¿Para la escalera o para dónde está...? Para la popa, dentro de todo. Ok. Pero a los metros se tira el agua. Simón se pone al lado tuyo y te levanta el brazo. El capitán se adelanta y va hacia donde estaban las chicas frente a la escalera. Escuchás como una de ellas dispara. La que dispara obviamente es la que tiene el revólver. Salís a disparar e insultar. Okay. Camille corre y se pone del otro lado de la cabina y con el arpón que tiene apunta hacia adelante
como expectante a que alguien salga. Capitán puja y le dice, dale, móvete. A Elisa. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Ángel se levantó o...? Ángel se va a quedar ahí. Ok. Me voy con el capitán. Bien. Francisco, perdón. Estoy pensando muy seriamente llevarme una de las pistolas. Podés, tranquilamente. El médico se va a armar. Voy a agarrar una de las pistolas. Se va a armar. No es una pistola, es un... Es el rifle. Es un subfusil. Eso. Puede tirar una... Rafa. Juan y Benjamín, vamos sí. Con ustedes. Mientras están terminando de colocar todo y empiezan a ver cómo María levanta, escuchan unos disparos. Escuchan gritos e insultos viniendo desde atrás. Sigo con lo que estaba. A María se le escapa del fusto la palanca y notan cómo cae de golpe el barco hacia abajo. Un poco de agua entra adentro. Trató de sacar el agua y nos apegamos al plan. Estás arriba. Ah, estoy arriba ya. Estás arriba. Cayó el barco solo entonces. Cayó el barco solo, el bote, perdón. ¡No! Norman hace el mismo. La misma respuesta. ¡No! Y se tira. Mira a mis compañeros. ¿Algún indicio de que tengan algún otro plan? María empieza a empujar el otro. Dice, si vienen vamos a necesitarlo. Yo voy a acompañar a María. Voy a empezar con el siguiente. Yo miro a Norman, pienso muchas veces si debería saltar, pero acabo llevando a mis compañeros. Ambos háganme tirada de músculo para ayudar en esta parte. Uso mi supervivencia. Dale. Voy a ser tirado. Dale. Todavía no voy a dejar de tirar un músculo, voy a jugar. 13. Bien. También agarramos la supervivencia de Nutria. Nutria resale al dios Cthulhu. Cthulhu, perdón. Fue el héroe de esta situación. Muchas gracias, ciudadano promedio. Mira la cámara y le guiña el ojo. No es promedio, es un ser superior. Exacto. Entre los dos empiezan a hacer la fuerza y María empieza a empujar también como puede. Y entre los tres agarran, levantan y empiezan a hacer de vuelta el palanqueo para levantar. En ese momento ven cómo se posiciona acercándose a ustedes. Camil, que viene corriendo. Simón, que viene detrás de ella. Elisa. ¿Y qué está haciendo Francisco? Se quedó atrás como está desesperado, como mirando a sus espaldas. Con un arma. Que no sé usar, por cierto. El capitán le dice, dame esa porquería. Se la doy. Bárbaro. Empieza a empujarte. Y los dos se dirigen hacia los demás. Los cuales están empezando a empujar el barco. No necesito saber usarla, necesito distraer un poco. Lo dice y la voz le tiembla mientras lo está diciendo. Se posicionan. Y empiezan a ver cómo el barco empieza a bajar despacito. Empiezan a escuchar cómo empiezan a subir los otros. Y ven al primero que cruza es a Benoit. Que dice, ¡apúrense! Y sangre sale por la garganta, por la boca y por el estómago. Ven a entrar
de golpe a una persona que tiene la misma arma que usted. Y vamos a pasar a escena de combate. Escena de combate en ratas en las paredes. La lógica del combate es: el que está a mi izquierda arranca, el que está a mi izquierda arranca, y van siguiendo las agujas del reloj. Pero a mi izquierda no hay nadie, no están ustedes. Está el chat. Está el chat. Y el chat no va a participar, así que vamos a ir siguiendo la idea de las agujas del reloj. Que primero va a ser Benjamín, Juan y Francisco. Están en un ligero situación de combate. Al mismo tiempo tienen que bajar el barco, el cual ya saben que todo, si lo sueltan, puede llegar a caer para bien, para mal. Y ustedes también pueden tratar de saltar. Hay muchas opciones en carta, pero Benjamín, sos el primero en definir. ¿Qué haces? Suena muy tentador dejarlo caer y saltar. Tienes que decidir. Sí, creo que lo dejo caer y salto. Dejás caer. Me pongo a pelear, no voy a salir de aquí con vida. Y si me pongo a bajar la weá, no. Me voy a morir, así que sí. Dejás caer un lado, el que estabas ayudando vos. Juan, perdón, sos el siguiente. Tenés que decidir. Voy a seguir bajándolo de la forma correcta. Bárbaro. Y voy a, mirando a los que están llegando recién, que alguien ayude. Porque viendo que mi compañero se va a tirar, que soltó. A ver qué sucede. Correctamente, ahora iría María, que está ayudando en esta parte. María va a apurarte igual para que hagas esto, pero que te vayas preparando para saltar. El barco está empezando a caer torcido. Y escuchan los insultos que vienen de abajo de Norman. El cual anda a saber qué está haciendo, porque no lo pueden ver. Francisco, tu turno. Voy a cubrir a los que estaban adelante mío. ¿Con qué? Si no tenés nada. ¡Con el cuerpo! Te vas a poner, posicionar delante de la chica que tiene un revólver y delante de la chica que tiene un arpón. No es buena idea, ya lo sé. Decisión tuya. No, voy a ayudar con las sogas. Perfecto. Los tres se van a dedicar a las sogas. Tiene un poco más de sentido. Dentro de todo. ¿Por qué? Yo creo que Lisa está más capacitada para defenderse que vos y Camila está más motivada para defenderse que vos. Mucho más motivado que lo que están los otros dos allá atrás. A defenderse por lo menos sí. Sí, eso seguro. En esta situación, defenderse es antónimo de sobrevivir. ¿Sí vos decís? Bien. Debería ir. Vamos a dar un giro. El hombre que acaba de entrar. El cual se va a parar delante. Y va a disparar. Cuando dispara, hace una especie de ráfaga en la que salen dos balas por ahora. No es mucho. Después el arma parece que hasta se encasquilla un poco.
ven como Camille se inclina un poco hacia adelante sintiendo el dolor, pero no suelta el arpón. Se echa hacia atrás, Elise la agarra hacia atrás, la lleva y como si estuviera en una película, ella apunta hacia adelante y trata de tirar tiros, pero los disparos, por estar haciéndolo tan acelerado, todos son bastante malos. Está cerca, pero consigue por lo menos que el hombre se distraiga y los esquive y se corra, lo que le permite al capitán echarse un poco para atrás y desde ahí estar nuevamente apuntando. Grita, insulta, todo esto en español, y le está diciendo improperios que no van con el... Bueno, ya son las 10, pero no van con el apto para todo público. Va a caer el bote, controlado por ustedes tres. Volvemos al orden, Benjamín. Salto, trato de caer al lado del bote. En el agua, obvio. Perfecto. Al lado tuyo, ves cómo va a saltar. Va a tratar de bajar María. Ella va... ¿Cómo bajas vos? Saltando. Bárbaro. Haría tratando de aterrizar de forma no dolorosa. Dale, perfecto. En cambio María va a tratar de bajar por la soga. Nutria, haceme una tirada de violencia. Violencia. Tengo más violencia que destreza. No, mentira, tengo la misma violencia que... Violencia. Lo que tires, todo es negativo para vos, pero esto va a ser con violencia por la, el accionar desesperado. Vamos. 9. Es un clavado decente. Vas hacia el agua, caes. Te tiraste de palito, vamos a ser honestos. No fue nada que alguien de experto en natación. Fue un palito que por lo menos cae donde tiene que caer. Rompiste la barrera del agua. La barrera del sonido. Y caíste. Y cuando salís un poco a flote, agarrás el barco, el bote con una mano. Y ves como el otro bote lo tiene Norman un poco corrido. Y ya está sacando los remos para empezar a remar. Me subo a este y preparo los remos, cosa de que apenas lleguen mis compañeros, remar. Y si no llegan, remar igual. Perfecto. Con un brazo. Es mejor que quedarme ahí a la deriva. Voy a empezar a esquivar en círculo. No, si remo primero por un lado, luego por el otro, luego por un lado, luego por el otro. Francisco, perdón, Juan. Voy a usar la técnica de María, que parece la mejor, y voy a bajar por la soga. Perfecto, se va a requerir musculatura. Sí. La tirada del músculo, ¿cierto? No, es que es supervivencia. No. Bien. Se gastaron las tres supervivencias que les dieron. En todo momento este fue el único objetivo de las supervivencias, es que se las den y me las tiren así como... ¡Tra! Desesperado. Y pasó, qué lindo, qué lindo. Empezás a bajar como corresponde, agarrándote como podés. Mientras vas bajando, controlás que no se te caiga el libro. Mientras vas bajando, vas hacia el barco, el bote, perdón. Y llegas. Lento. Pero llegas. Turno de estas... No, perdón. Sí, turno de las chicas. Camille empieza a retroceder, siendo arrastrada medianamente por Elisa. Empieza
empieza a tener un ligero goteo de agua. De agua, de sangre. Que le cae por una de las piernas. Elisa vuelve a disparar. A donde sea. Y ahora pareciera que le da a quien le tiene que pegar. Le pega en la pierna, el hombre se agacha. Se cae un poco. Camil, ahí donde está, tira el arpón hacia un costado. Se nota que no lo puede agarrar. Juan te cae, Juan no, Francisco, te cae el arpón al costado, al lado tuyo. Y es tu turno. Ok. Voy a agarrar el arpón y me voy con el capitán. ¿Hacia adelante? Sí, a cubrirle las espaldas al capitán. Y gritándole a las chicas, vayan, corran, a los botes. Y a Simón y a todos los que estaban ahí, ¿no? Simón está casi primero. Empiezan a subir y se nota que vienen tres más. Tres de estos mercenarios más. Se paran delante de ustedes. Y van a empezar a disparar. Y el capitán también. Juan, vas a disparar por el capitán. Ok. ¿Puedo tirar el arponazo? Vos vas a disparar por vos. Sí. Y Nutria. Por los malos. Por los malos. Todos van a disparar violencia. Lo cual significa que tenemos un 0 en el caso de Benjamín, un 0 en el caso de Francisco y un 0 en el caso de Juan. Un 1. Ah, no, violencia. Chango, sí, violencia. Party no pelean. Exacto. Por somos lo tanto, inteligentes, no somos violentos. Todo va a ser cuestión de esos hermosos amigos que tenemos, que son los Dan. ¿Quién va primero? Todo menos Nutria. El capitán va primero. Dale, vamos. Capitán, no. Por favor. No. Mercenario. Por un tema estadístico, yo debería pasar. No, no. No, no, que no pases. No, no. Puta no. Mamá. ¿Por qué? Me dijeron. Nutria traidor. Nos ha traicionado. La traición, hermano. La traición, los traidores son los dados, yo no controlo eso. Simón va a agarrar a las chicas. Tratando de ayudarla, Camil le pega un cachetazo en la mano, lo empuja, se levanta y se tira hacia el agua. Elise la sigue. Y Simón también. Nutria, tira por favor. Dos dados de 6 para ver el daño. Arma dos manos, perdón. Se están tirando, bastante tienen. Expectando, dice rolling the dice, ahí está. 7. Date 7 de la vida, Francisco. Uff. Au. Ah, espera, me puse 7 más. Au. Au. Los dados como siempre. ¿Tengo que decir cuánta vida me quedó? No. Ya lo vi. Au. Van a tener que volver a tirar. Pero primero, los que están en el barco van a empezar a acomodarse, van a empezar a prepararse. Simón desde
su barco, va a putear mientras va subiendo a Norman, el cual se va alejando como puede, remando solo. Qué garca. Las chicas suben. En este barco ya están Benjamín, quien coloca como puede los... Ahora te lo dije, los remos. Juan te está ayudando. María. Elis. Y Camil, herida, sangrando. Y Simón, el cual mira hacia arriba y dice: la puta madre, dale, 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 ustedes pueden. ¿Ustedes pueden? ¿Remar, sí? No, te preguntaba eso. Francisco. Vamos a ver qué pasa con vos, dale. Ok. Pero la semana que viene. Oh, perdón. La siguiente. Malvado. Vamos a dejar la sesión por acá. Adrián malo. Pain. What the fuck. Gente, esto se lo dije a la party al comienzo de... Esto se lo dije al grupo al comienzo de la sesión, antes de que todos estuvieran... antes de que nos conectáramos, antes de que empezara el stream. Estamos llegando a las últimas sesiones. Era muy posible que hoy fuese la última. Pero tomó más tiempo de lo que teníamos pensado y se alargó. Así que puede ser que la próxima sea la última oportunidad de esta tripulación de sobrevivir, tripulación que cada vez está más diezmada. La próxima sesión, dentro de 2 semanas, vamos a ver qué pasó con Francisco, qué pasó con Rubén. ¿Qué pasó con Juan, con Benjamín y con toda la gente que está arriba del barco? Chicos, ¿cómo están? Sufriendo. Sufriendo. Como veníamos para sufrir, así que está bien. ¿Pero ay, Dios. ¿Por qué cortar aquí? ¿Cuándo querés que corte? No sé. Es ¿mañana? El mejor momento, yo. Cualquier otro momento menos aquí. Qué pena, fue el momento de cortar. Espero que lo hayan pasado bien. Díganme cómo lo pasaron, cómo estuvo esta sesión. ¿Qué les gustó? ¿Qué no? Supongo que los disparos no les gustaron. Me gustó en que enganché el otro, lo que me dieron a mí, ¿no? Ay. No estoy joya, a mí me gustó poder estar más cerca que nunca de huir de este horrible barco y volver a mi casa. Bueno, no sé si de volver a mi casa, ahora que lo pienso. De hecho, mi personaje, durante la sesión me puse a pensar mucho huir del barco, pero después, ¿a dónde chucha vamos? Con salir del barco ya ganamos. Por ahora, claro. Después tenemos que llegar a Giorgia del Sur. Claro, o a cualquier lugar con tierra firme cercano. Es que por eso es como esa escena de Buscando a Nemo. ¿Y ahora qué? Y nosotros flotando en el barco. Más o menos. A un lugar como franceses para que los sigan matando. ¡No! Ay, estuvo muy bueno, Adrián. Me gustó muchísimo. Espero que lo hayan pasado bien. Fue tenso. Demasiado. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a pasar a despedirnos, a hacer los anuncios, a preparar todo. Porque esto continúa dentro de 2 semanas, como dijimos. De vuelta, puede ser la última sesión la que viene. Podría ser que esta fuese la última, pero vamos a ver qué pasa. Primero, saludar al chat, gracias por estar, gracias por venir,
seguramente te lo voy a repetir. Espero que lo hayan pasado bien. Espero que hayan visto sufrir a la tripulación lo que necesitan, merecen o no, no me importa. Chicos, a ustedes también, gracias por tanto. Un gusto. Bien. Mañana, después de no sé cuánto tiempo, vamos a tener a León en un nuevo DM Responde. Esperamos que hayan juntado bastantes dudas, que vengan preparados, para que en el Steam se las podamos resolver y vayamos respondiendo y tal vez incluso debatiendo lo que vayan proponiendo y tirando. El jueves tenemos la segunda y última sesión de la precuela de nuestra campaña Nubren en este especial de Escuadrón de Avalancha, Escuadrón Avalancha. Nos enteramos quién es este terrible general, que es un personaje importantísimo para el grupo original. Y vamos a ver si nuestros enanos pueden sobrevivir, vencerlos o ver cómo afrontan estos peligros que se vienen. Eso mañana, el viernes. También está complicado. A ver, las tres campañas de la taberna están al rojo vivo. Se respiran varios finales cerca. La coterie de nuestras crónicas de El Jardín de los Presentes está hasta el cuello y tienen que asistir a una reunión de emergencia, porque la existencia de la camarilla pende de un hilo y habrá que definir lealtades. Recuerden que nuestros patos ya tienen disponible el video semanal. Ya pueden verlo. Y para los demás, este fin de semana se va a estar subiendo. El próximo martes tendrán en diferido este episodio, por si se lo perdieron, por si quieren recordar algo, por si quieren volver a ver cómo muere Ángel, cómo recibe disparos Camil y cómo Francisco pende de un hilo. Sin más, chicos, pueden despedirse. Espero que lo hayan pasado bien. Nos vemos. Sí. Nos vemos pronto. Chau, chau. No me quiero ir, señora. Chau, chi.